Okay, hello everybody. Be welcome. Thank you for coming and joining to your English class. It's time for begin with today's class, and it's the last class for this week because today is Friday. Okay, let's see. Here we go to Matthew 5:17, and the Lord said to us, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them." This is according to the New International Version. The word. The value for this week was fulfilled, fulfilled. But remember, we make a relation between this versicle and the Beatitudes and the Ten Commandments. Okay, here we go with this part. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Estamos iniciando la clase de este día viernes, esperando se encuentren todos con bien. Cerraremos esta semana, ¿verdad?, con lo que sería la serie de las Beatitudes. Hemos estado revisando mucho vocabulario, muchas palabras, muchas cosas en las que hemos estado meditando respecto de la serie de las bienaventuranzas. Y eso que prácticamente solo son pues 12 versículos los que hemos examinado, ¿verdad? Porque vamos hablando de que eso está en Matthew 5, versículo número 1 to versículo número 12. Son solo 12 versículos y hemos hablado muchas cosas y hemos aprendido mucho de ellos. Así que ese día cerraremos con la idea de que hay unos mandamientos, ¿verdad? Que es el caso del number 7 que dice, you shall not commit adultery. El number 8 que dice, you shall not steal. Y el number 10 que dice, you shall not covet. Bueno, aquí tendríamos, no cometerás adulterio, no hurtarás y no codiciarás. Curiosamente, ¿verdad? Estos los vamos a relacionar a Blessed are the meek, bienaventurados los mansos. ¿Por qué lo vamos a asociar a la característica de la meekness o de la mansedumbre? Pues bien, partiendo del hecho de que todas estas cosas se le hacen al prójimo. Incluso podríamos decir que el número 6 podría entrar acá, pero ya lo relacionamos a lo de peacemakers. Pero esos, si ustedes le prestan atención, es más, si estudiásemos los Ten Commandments o los 10 mandamientos, nos daremos cuenta que hay una parte, ¿verdad?, que está relacionada a mandamientos que tienen que ver entre la relación que tiene Dios con el hombre. Y luego es la relación hombre con hombre. O sea, los mandamientos Dios los puso de tal manera que una parte de ellos están relacionados a cómo me comporto delante de Dios y otros cómo debo comportarme para con nuestros semejantes. Entonces, cuando hablamos de ser manso, hemos definido que ser manso es ceder mis derechos a otros. Es decir, dejarme llevar, ¿verdad? Dejarme llevar por que me pongan igual que a un animal, ¿verdad?, de carga, y me tengan controlado, me dominen, algo que me domine a pesar de yo tener ese ímpetu o esa fuerza para hacer ciertas cosas. Claro, lo que nos domina en ese sentido es el Espíritu Santo, el Holy Spirit que habita dentro de nosotros. ¿A qué nos domina? Pues a no hacer adulterios, no cometer hurtos, a no codiciar otras cosas. Cuando le damos el control de nuestra vida al Espíritu Santo y le cedemos el control, vamos a tener mignas, vamos a ser mansos. ¿Y qué implica ser mansos? Poner en primer lugar el derecho de otros sobre el mío. Es decir, tener la capacidad de controlarme, de tener autocontrol sobre eso que nos hace como querer defendernos a veces, o querer pasarle por encima a los demás. Y claro, ese tipo de sentimientos nos pueden llevar a cualquiera de esas situaciones, ¿verdad? De no respetar, digamos, a otra persona, pasarle por encima, ¿verdad? Cometer un mal contra él y no meditar en eso, ¿verdad? Entonces, ahí estaría esa relación entre el mandamiento 7, 8 y 10 y la bienaventuranza de Blessed are the meek. Y vamos a finalizar con el mandamiento number 9, que está en purple color, que nos dice, you shall not bear false witness against your neighbor.
no hablarás, ¿verdad? O no dirás un falso testimonio contra tu vecino o tu prójimo, como está en el español, ¿verdad? Esta está relacionada a la beatitude number 18, number 9, pero recordemos que la número 8 y la número 9 es casi la misma, porque la primera dice, Blessed are those who are persecuted because righteousness. Y luego nos dice, Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kind of evil against you because of me. Entonces, aquí tendríamos lo que vendría siendo la bienaventuranza que nos dice que son bienaventurados los que persiguen, los que son perseguidos, ¿verdad? Por causa de la justicia. Y bienaventurados somos, dice, cuando nos vituperan, nos persigan nuevamente y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo, pero por causa de Jesús, ¿verdad? Eso debemos tomar en cuenta. Entonces, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es claro ahí, ¿verdad? Que a nosotros, si nos persiguen por causa de la justicia, dicen cualquier clase de maldad y mienten, pues se nos estaría aplicando, ¿verdad?, el hecho de decir mal contra contra un prójimo, contra un falso testimonio. ¿Cómo debemos de ver eso? Debemos estar conscientes que cuando sufrimos estos ataques por causa del Evangelio, por causa de defender nuestra fe en Cristo, las personas que están promoviendo, digamos, estos ataques hacia nosotros, pues están yendo a hablar en contra de nosotros mismos, a dar un falso testimonio. Entonces, esta última no es tanto que nosotros debemos de evitar. Lo que sí es que hay una bienaventuranza. Entonces, si a mí me están persiguiendo, si me insultan, si me vituperan y dicen cualquier tipo de mal contra mí, lo que debemos de hacer en este caso no es seguir la contienda. No es responder con que otra mentira, al contrario, guardar silencio y seguir haciendo. Hay alguien por ahí que nos dijo una vez, bueno, cuando uno está en los caminos de Dios y está comenzando a hacer las cosas bien, hay que prepararse, porque es cuando el enemigo más lo persigue a uno, más hablan mal de uno, más las personas se abocan a mentir y decir cosas que uno no está ya haciendo o que uno no está cometiendo. A veces se agarran del pasado de uno y comienzan a echarle en cara ese pasado. Cuando eso suceda, somos bienaventurados, siempre y cuando nos mantengamos en los pasos del Señor y no estemos levantando falsos testimonios. En otras palabras, cuando recibamos esos ataques, no debemos buscar defendernos porque nuestro defensor es el Dios Todopoderoso. Bueno, con eso cerraríamos entonces la serie de lo que serían las beatitudes, ¿verdad? Ya con eso ya entraríamos pues en la siguiente clase ya con otras meditaciones. Pero esto sería todo el capítulo, digamos que llamamos the beatitudes o las bienaventuranzas. Okay, great. Bueno, vamos a seguir y vamos a terminar también ese día, ¿verdad? Es el día de los endings, porque hoy vamos a terminar con el análisis del discurso de Steve Jobs. Ayer nos quedamos en esta parte donde él habla acerca de the life and the death, habla de la vida y la muerte, ¿verdad? Y decíamos que de una manera muy difícil de rebatir, ¿verdad? Para algunos, él habla de que life is a change agent, que la vida debe ser un agente de cambio. Principalmente, dice él, que la mejor invención que la vida ha tenido es la muerte. Vea, porque la muerte o estar in the face of the death, estar encarando la muerte, saca, según lo que dijo Steve Jobs, como lo mejor de uno, ¿vea? O la mejor versión de uno, porque sabe de que ya no hay más tiempo, que si lo que queríamos hacer no lo hacemos en ese momento, ya no lo volveremos a hacer. Y es lo que ocurrió precisamente en Steve Jobs. Él habla acá, ¿verdad? En su discurso de que se curó, ¿verdad? Él dice se curó del cáncer. Y pues sí, en efecto, ¿verdad? Los médicos le ayudaron a sobreponerse, eso no se va a negar. Pero este cáncer volvió.
¿verdad? Porque estamos hablando que aquí estamos en el 2005, 2005. Cuando él padeció esto fue un año antes, 2004, en el 2004. Pero si vemos los datos de su biografía y de su fallecimiento, ¿verdad? Pues ahí encontramos que tuvo vida unos cuantos años más. Le habían pronosticado 6 or 3 months, de 3 a 6 meses. Pero él falleció en el 2011. O sea, falleció prácticamente 6 años después de ese discurso. Bien. Vamos a seguir acá. Nos habíamos quedado, creo, en esta parte de your own inner voice, que hay que oír tu propia voz, ¿verdad? O tu voz interior. Veamos, ¿dónde nos habíamos quedado? Sí, aquí nos habíamos quedado. And the most important. Bueno, vamos a ir ya a los últimos dos párrafos, ¿verdad? Con esto vamos a cerrar el análisis del discurso de Steve Jobs. We are looking for past tense, past simple tense. Okay, let's continue with this. When I was young, nuevamente, was, when I was young. Esta es, de hecho, esa expresión es muy común. When I was young, cuando alguien le quiere contar, y es una expresión, yo diría, de gente adulta, de gente mayor, ¿verdad? When I was young, cuando yo era joven, las cosas eran así. Y dice, there was an amazing publication called. Vean que ahí hay un ID, ¿verdad? Había una sorprendente publicación llamada. Pero esa llamada no es pasado, ojo, no es pasado, es nada más para referirse a que así se llamaba, ese nombre tenía. The World Earth Catalog, which wasn't the Bible of my generation, que fue una de las Biblias, dice él, de su generación. Recordemos que aquí la palabra Biblia, ¿verdad? En realidad, cuando hablamos de Bible como tal, de hecho, de ahí se desprende también la palabra biblioteca, ¿verdad? Que en inglés es diferente, en español la raíz es biblioteca, pero en inglés es library, ahí cambia un poco, pero se refiere a una colección de libros. Entonces, cuando él dice que era una de las Biblias de su generación, se refiere pues a que era un libro, ¿verdad? Que todos tenían, eso era de acceso universal para ellos. It was created, bien. Fue creado, dice. Entonces, ese es pasado, pero el created no es pasado. Solo es para indicar que fue creada, ¿verdad? By a fellow named, nuevamente. Por alguien, ¿verdad? De nombre. Estos que estamos marcando en verde no son pasados simples. Son verbos, que, son palabras que terminan en ID, pero no son verbos conjugados en pasado simple. Stuart Brand, not far from here in Menlo Park, and he brought it to my life. Aquí sí, brought it to my life. Y llegó a mi vida. Ahí está, y él llegó a mi vida, dice, with his poetic touch, con un toque poético, dice. This was in the late 1960s. Eso fue en la época de los 1960, dice. Before personal computer and desktop publishing, antes de que llegaran las computadoras y las publicaciones de escritorio. So, it was, miren nuevamente, all made with typewriters. Todo era hecho con máquinas de escribir. Eso es typewriters, máquinas de escribir, scissors, tijeras, and Polaroid cameras, y cámaras Polaroid, que son de las que se toma y sale la fotografía. Salía, era las cámaras instantáneas, se le llamaban a esas también. It was, dice, sort of like Google in paperback. Era una especie, dice, de algo como Google, ¿verdad? Pero en papel, dice. Antes, ¿verdad? 35 years before Google came along. Antes de que Google, ¿verdad? Surgiese. Es el pasado came, pero está con along, ¿verdad? Come along, pues lo debemos de ver así como algo que está surgiendo. En este caso, el pasado, ¿verdad? 35 años antes de que Google surgiese. It was idealistic. Fue idealista, dice, and overflowing with neat tools and great notion. Aquí ya
terminamos con ese párrafo y no hay más pasado simple. Lo que está en red color, remember, son past simple tense. Luego dice Stuart, que es de quien nos está hablando, que es el creador de este catálogo, ¿verdad? Era como una, como lo que aquí a veces venden como las, una especie como de enciclopedia, ¿verdad? Luego dice, and his team put out several issues of the World Earth Catalog. Este pad es en pasado, pero recuerden que ese no cambia, no cambia su forma, es de los irregulares que se mantiene su escritura y su pronunciación. Pero sabemos que está hablando de pasado porque no está hablando de que ese señor en ese momento hizo eso. Está hablando de que el señor Stewart y su equipo pusieron muchos issues, muchas de esas revistas. And then when it had run its course, ese had si es pasado. It had run its course. Ah, no, sorry, ese no es pasado porque está con el run. No, este es pasado perfecto, así que no lo vamos a marcar. Este no. Espera, que borré lo demás. Solo este, si no, no lo vamos a poner acá. Lo vamos a llevar a otra parte mejor. Lo dice, they put. Este sí, ellos pusieron. Put out. Esto es, bueno, es el verbo put, pero como está con out, aquí lo voy a marcar mejor así. Es como publicar. Es publicar su número final, ¿verdad? O su última revista. Put out. It was, era, ¿verdad? Mid-1970s, la mitad de los años 70, dice. And I was your age. Y yo tenía su edad, dice al público. On the back cover for the final issues, en su última publicación, dice, was, estaba, a photograph, una fotografía of a early morning country road, de un amanecer, ¿verdad? De un camino como de un pueblo, por así decirlo, un camino que lleva hacia un pueblo. The kind you might find yourself hitchhiking on it were so adventurous. Aquí hay un pasado también. El tipo de camino que encontrarías, ¿verdad? Si tú eres de los que les gusta salir a buscar aventuras, o si tienes un espíritu aventurero. Binet, it were. En la parte de abajo, ¿verdad? Abajo de la picture esa, de la imagen, it were. Estaban las palabras, stay hungry, stay foolish. Estas palabras que están acá es por lo cual a este discurso de Steve Jobs a veces se le llama así. Se le llama Stay Hungry, Stay Foolish. Que es, lo traducen normalmente como mantente hambriento, mantente alocado. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Esa frase, por esa frase muchas personas le han puesto este título a ese discurso de Steve Jobs, aunque no es el título que él le puso, pero por ser como la frase más significativa, incluso en muchas publicaciones a veces, donde ponen en el rostro de Steve Jobs, ¿verdad? A la par del rostro aparecen Stay Hungry, Stay Foolish, aunque él aquí nos está manifestando que no es una frase que él haya inventado, es una frase y nos está contando todo esto porque la tomó de ese almanaque. Es esa especie de almanaque y le gustó, ¿verdad? Le gustó cuando él era adolescente todavía. It was their farewell. Era su mensaje de despedida, ¿verdad? Para decir que estaban terminando, dice, it was. Curiosamente voy a marcar esta palabra porque recordarán que habíamos hablado anteriormente de greetings and late takings. Aquí hablan de farewell, despedidas. En algunos aeropuertos, ¿verdad? Hay muchos aeropuertos donde ustedes van a ver que hay una zona
¿verdad? Donde se puede uno despedir de los familiares y donde está bilingüe el sistema, aparece ese término, farewell, como el área de despedidas, donde uno se despide. As they sin up. As they sin up. Bueno, esa es una expresión en pasado, pero es una frase verbal, que es sin up, que es cuando ya nos estamos retirando, cuando estamos anunciando el retiro de algo, que eso finaliza. Es otra forma de decir que algo terminó y que ya no, en este caso son publicaciones, que ya no van a seguir saliendo. Y vuelve a decirnos, stay hungry, stay foolish. And I have always wished, y siempre he deseado. Ese always, es, bueno, el have con ese always y wished no es pasado. Ese wished no es pasado. No es pasado simple, es pasado, bueno, es presente porque el have está así, es presente perfecto. Y en el presente perfecto se usa el have o el has, si es tercera persona, y se usan, ¿verdad? Lo que vendrían siendo los participios, los pasados participios. Entonces, el wished es un pasado participio. That for myself. Y siempre he deseado eso para mí, dice. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Y ahora que ustedes se están graduando para empezar lo nuevo, deseo eso también para ustedes. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. Bueno, y ese es el cierre prácticamente del discurso de Steve Jobs, ¿verdad? Y también con eso nosotros estaríamos terminando este análisis que hemos hecho. Okay, we have to make some thinkings or maybe a reflection about this speech from Steve Jobs. At first, the first goal that we had to this, or maybe to making this analyze, is to get clear about the use for the past simple tense. But you know, here we find another verbal tenses. Some of the verbal tenses we already studied, like for example, the simple present tense, the present progressive, and the past tense, obviously. But here we have another verbal tense that we might to study. Okay, well, ahí estaríamos entonces con esta parte, ¿verdad? Y recordar que tenemos muchos tiempos verbales, ¿verdad? Hay muchos tiempos verbales que hemos ido viendo y que hemos ido corriendo. Bueno, well, vamos a despedirnos hoy un poquito tempranito, ¿verdad? Con esto estaríamos terminando el día de ahora. Nos estaríamos conectando el próximo lunes, recordando que vamos ya con un new topic, vamos con un nuevo tema. Ya vamos con un nuevo tema y para ir adelantando, vamos a comenzar a estudiar lo que se conoce como el past progressive tense o el tiempo pasado progresivo. Okay, I want to wish you a happy weekend. Please take care and may God bless you, everybody. Goodbye. Goodbye. Thank you. Bye, teacher. Bye, teacher. Goodbye, everybody. Thank you so much.